Hola gente de Rai, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, después de 500 años, vamos a hacer una nueva guía de campeones y el campeón que vamos a hablar hoy es Melga, un campeón que en un inicio pareciera que solo tuviera hueco en criptas de facciones, pero les digo que no, este campeón es bastante bueno e incluso en el late game, en la Torre del Destino tiene bastantes huecos porque hay salas secretas donde necesitamos campeones épicos, campeones de espíritu, campeones de HP, campeones de la alianza teleriana. Así que este campeón nos viene de lujo para esas salas secretas. Hay un total de 8 salas secretas donde puede participar este campeón, contando obviamente las 3 rotaciones y solo teniendo en cuenta las salas secretas de la torre en difícil, porque en la torre normal hay un montón de salas secretas donde puede participar también. Y bien, vamos a leer sus habilidades. En su básico, ataca un enemigo, tiene un 50%, 75 con libros, de probabilidad de eliminar un debuffo al azar de un aliado aleatorio. No puede eliminar un debuffo de este campeón. Esta habilidad, si ustedes quieren, no le metan libros, pero es bastante buena. 50%, 75 con libros de eliminar un debuffo aleatorio, no está nada mal. Y es su básico. En su segunda habilidad tenemos que aplica un buffo de escudo a todos los aliados del 20% del máximo HP de este campeón durante 2 turnos. El HP de este campeón va a ser bastante elevado, así que aquí nos está dando una pista de cómo equiparlo. Y también aplica un buffo de 15% de curación continua a todos los aliados durante 2 turnos. Nos protege, nos cura, es bastante buena esta habilidad. Además, con libros escala un poco más el escudo y es cada 3 turnos. Con su tercera habilidad, revive a 2 aliados al azar con el 20% de HP y el 20% de barra de turno. También aplica un buffo de escudo del 30% de su máximo HP. Hay que aclarar que aquí dice de su máximo HP, o sea del máximo HP del campeón al que revive, no de Melga, durante 2 turnos a los aliados reanimados. Tenemos un revivir cada 5 turnos con libros, que no está nada mal. Y su aura aumenta el HP de los aliados en todas las batallas en un 15%, que no está nada mal. Hay auras mejores de épicos, pero no está nada mal esta aura. Y entonces, una vez leídas todas sus habilidades, como sé que habrá personas que están iniciando en el juego y no saben muy bien cómo equipar a los campeones, les voy a explicar lo que se toma en cuenta para equipar a un campeón. Pues bueno, una vez leída todas sus habilidades, nos hacemos una hipótesis o una idea de cómo vamos a utilizar este campeón. Como vemos que pone escudos referente a su máximo HP, vamos a querer que su HP sea bastante alto para que su escudo sea mayor. Y como vemos que revive, así que vamos a necesitar velocidad para que este campeón no sea lento y pueda recuperar lo más pronto posible esa habilidad por si nos vuelven a matar a algún otro campeón. Y entonces, ¿qué vamos a necesitar en este campeón? Lo que vamos a necesitar es HP, lo más que se le pueda poner, un poco de defensa porque no queremos que se nos muera, y velocidad. Lo demás, olvídense, lo demás no es necesario. Este de aquí no es un campeón para arenas, se lo puede llevar obviamente, como cualquier campeón. Así que por eso no recomiendo que le pongan resistencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con HP, velocidad y defensa. Hay diferentes formas de equipar este campeón, pero ya saben, procurando que tenga un buen HP. Podemos ponerle el Sec de escudo, el Sec de inmortal, Sec de velocidad como tengo yo en este momento, para que tenga más velocidad. Aunque yo no soy partidario del Sec de escudo porque su escudo solo es de 3 turnos. Y como sé que muchos no estarán farmeando Caballero de Fuego y no tendrán buenas piezas para ponerle bastante HP a este campeón, pues se les va a quedar un poco coja. Así que por eso yo no recomiendo que le pongan Sec Escudo. Aunque si quieren, pues adelante. No le queda nada mal a este campeón. Pero yo priorizo las estadísticas, que es el HP y la velocidad en cuanto a este campeón. Así que por eso no le he puesto Sec Escudo. Y además porque el Sec Escudo solo dura ese escudo 3 turnos. Y en cambio, si este campeón tiene mucho HP, pues este escudo será casi igual al que pone el Sec Escudo y será cada 3 turnos.
y le podemos aumentar un poco más la velocidad y las demás estadísticas con otras piezas que no sean el dragón o incluso el boss de clan con el Sek Inmortal, que le viene bastante bien. Y bien, ¿cuáles son las piezas que yo le he puesto? ¿Por qué tiene tanta velocidad mi Melga? Bueno, lleva unas botas de HP, pero tiene dos tiradas a velocidad. Le puedo poner más velocidad, obviamente, pero no tengo buenos glifos. Me los he gastado toditos. Y en cuanto al estandarte, también tiene buena velocidad por aquí. Y en todas sus demás piezas también tiene velocidad. Por eso tiene bastante velocidad. Y le he podido poner guantes de HP, pecho de HP y botas de HP porcentual. Y así logro conseguir bastante HP para tenerle con 104k. Pero si no logras ponerle botas de HP, no te preocupes, que es mejor priorizar la velocidad. Por lo tanto, con botas de velocidad no le iría nada mal. Y bien, en cuanto a maestrías, ¿qué le vamos a poner? Como ven, yo no tengo puesto maestrías. ¿Que mejoraría bastante con maestrías? Pues claro, todo campeón mejora con maestrías. Me dirán vago por no ponerle maestrías a mis campeones, pero yo no le veo muy necesario. Aunque si quieren poner maestrías, obviamente aquí le estaré dejando las maestrías que yo les recomiendo que le pongan a este campeón. Estas maestrías son para una Melga que se lo puede llevar a todo sitio, menos a Voz de Clan. Aunque no les recomiendo que la lleven a Voz de Clan, porque lo único que haría sería poner escudos, curaciones continuas y alguna que otra vez cuando le cuadre, limpiarte el stun. Pero si la quieres llevar, aquí también te dejo las maestrías de una Melga que iría a Voz de Clan. Pero advertencia, nunca copien a lo loco las maestrías que vean por ahí. Siempre lean cada maestría que le vayan poniendo para que así vayan viendo si es que les favorece o les desfavorece, porque hay maestrías que les puede dañar su equipo, porque puede que vayan cuadrados con la velocidad o incluso con los turnos de sus habilidades, y no queremos que suceda eso. Así que por esa razón, en las maestrías que les estoy mostrando actualmente, que son para Voz de Clan, faltan algunas maestrías. Eso ya es decisión suya, qué maestrías ponerle para completar esa, dependiendo de su setup, porque hay maestrías como ciclo de magia o respuesta rápida que pueden hacer que se descuadre tu setup si la llevas cuadrada. Así que por eso no le puse todas las maestrías, solo le puse las que son clásicas y las que no se descuadran en ninguna setup. Y como les decía, ustedes ya terminen las maestrías leyendo cada maestría y viendo que no se les descuadre o que no les afecte en su equipo de voz de clan. Y bien, una vez vistas las maestrías, ahora vamos a ver en qué lo utilizamos. Este campeón se lo puede usar en todo sitio, pero obviamente en todo sitio no va a ser buena. Por ejemplo, en dragón se la puede usar, en golem de hielo también, pero este dragón te da seguridad en cuanto a las runes de dragón y cosas así. En golem de hielo igual, te da seguridad en el camino. Pero contrario a eso, también te demora un poco más las oleadas. Y lo que queremos es que vaya rápido. Así que si es que tienes problemas para llegar al boss, pues este campeón te va a solucionar ese problema, dependiendo con qué otros campeones lo lleves. Y como les decía, en Golem de Hielo va bastante bien. En Guarida del Dragón también. Laberinto del Minotauro. En Torrentes de Pociones también. Dependiendo del equipo, les da seguridad, como les decía. En Castillo del Caballero de Fuego también va bien, pero en las oleadas te ayuda a llegar al boss. De ahí en el boss no hace mucho, nomás ponerte los escudos para que el boss no te pegue fuerte y te reviente. Pero en el boss tiene un golpe en el básico, no hace mucho. En Nido de Arañas tampoco es su hueco. Aquí sí casi no hace nada, sus escudos no son suficientes para tanquear a las arañas. Y bien, vamos a ver qué tal nos va con los escudos. Vamos a alguna a Dragón 20. Me vino al dragón 23 para que los demás miembros del equipo no tengan problemas, ya que este boss es del vacío, el dragón 23. Y bueno, aquí no vamos a ver números grandes en cuanto a daño, lo que vamos a ver son números grandes en cuanto a escudos. Le puse ya de líder para aumentar un poco más el HP, a ver cuánto es el escudo. Y bien, vamos a ver qué hace ella. La he llevado con muchos DPS, con todos son DPS. Vemos qué tal son sus escudos. Son algo considerables. Y como les decía, la he llevado con puros DPS para que me los maten. O así, para que veamos su potencial. A ver si que llegamos al boss. Bien, la revivió.
Y bueno, aquí pues le pondré en cámara rápida para que no se aburran y nos vemos en el boss. Y llegamos al boss sin muchos problemas. Esta tipa va enchilada, se murió algunas veces, pero Melga la levantó. Y vamos a ver cuál es su desempeño junto al boss, a ver si que la logramos pasar. Ponemos escudos, muy bien. Vamos a ver si ese escudo es suficiente para tanquear los golpes del boss. Los golpes del dragón. Oh, muy bien. Cabe recalcar que la pasiva de Seeker, de buscador, nos ayudó también. Y bien, no fue nada mal, no tuvimos muchas complicaciones gracias a Melga. Vemos que curó bastante, puso unos buenos escudos. Recomiendo subir este campeón al 60, más allá de que en facciones hace un buen papel. Aunque, si tienes buen equipo y en 50 te va bien, pues déjalo al 50. Que así también iría bien, dependiendo del equipo que tengas. Y las estadísticas que logres sacar. Donde sí es su hueco es en la guerra de facciones, aquí es perfecta. En especial en el último boss y en todo el camino es perfecta en criptas de facciones, en enanos. Te cubre con un escudo, te pone curaciones continuas. De hecho, gracias a ella pude pasarme la cripta de enanos solo con dos campeones al 60 y los demás al 50. Y en cuanto a la torre del destino, los que habrán seguido la serie de pasando las salas secretas habrán visto que lo usaba bastante. Aquí tiene bastante hueco este campeón. Como por ejemplo aquí, solo campeones épicos. Sé que tendrán mejores campeones revividores. Y si no tienen, pues una Melga no les vendría nada mal. Esta campeona les da una gran seguridad. E incluso hay salas secretas donde es muy necesaria. Aquí le está dejando a qué salas secretas me refiero. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Una guía bastante cortita. Me gustaría que dejen en la caja de comentarios de qué campeón quisieran que haga la siguiente guía. Tengo todos estos para hacerles la guía, como ustedes quieran. Ya tengo una guía de Prundar en el canal, por si les interesa. Aquí les estaré dejando la tarjetita. Y bien, nos despedimos con la protagonista de este video. Espero que les haya agradado. No olviden suscribirse aquí a la derecha, dejar su like. Y nos vemos en la próxima. Se cuidan y adiós.